Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? El fútbol de México continúa y a una semana de que vuelva la actividad en la Liga MX, todos los equipos se encuentran reforzando sus plantillas. Tal es el caso de Juárez, quienes parecen haber amarrado a su nuevo defensa central para esta temporada. Y se trata de Francisco Calvo, zaguero tico, que actualmente se encuentra en el fútbol europeo. De acuerdo con el reconocido periodista que cubre el mercado internacional, Fabrizio Romano, el equipo fronterizo ya tendría prácticamente amarrado a Calvo y firmaría por 2 años con el equipo y dejaría al Konyaspor de la Liga de Turquía para llegar a México. Francisco solamente duró una temporada y media en el fútbol del viejo continente, pero esto sumado a su experiencia internacional con la selección de Costa Rica, seguramente le sumará bastante calidad y experiencia al plantel que es dirigido por Diego Mejía, quien recientemente fue ratificado como entrenador de Bravos. Por otra parte, aquí les contamos también que la prensa de Costa Rica no está nada contenta con la llegada de Calvo al club de Juárez. Mejor escuchemos sus reacciones. Este más o menos una idea, pero podemos empezar con eso, con el hecho de la contratación para el equipo. ¿Se me olvidó hasta el nombre del equipo? Juárez FC. El Juárez FC. Por parte de para Francisco Calvo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Buenos días, Yacine, a Freddy, a todos los amigos de nuestro centro deportivo, a Pupi, el control. Yacine, a mí me gusta el cambio, en absoluto. Soy un defensor amante de la Liga MX, pero Francisco Calvo está haciendo un cambio radical realmente, porque está bien que en Turquía no estaba en un equipo de la élite, un equipo grande, pero estaba en Turquía en un fútbol que es muy pasional, que es competitivo, que es una liga intermedia de Europa, que hay mucho dinero de por medio, y es de los pocos defensores nacionales que se mantenían o se mantienen todavía en Europa. Ciertamente es extraño, Freddy. Uno, en estas cosas yo nunca digo si está bien o está mal. Digamos, la referencia que hace Diego desde el punto de vista de las ligas, de las competencias, pero solo Francisco sabe qué pasó. Sí, o sea, tal vez ya estaba cansado, porque ciertamente Turquía es un país hermoso, Diego, pero también puedes estar cansado, quieres estar más cerca de tu patria. ¿Ya, qué edad tiene Calvo? ¿Cuántos años tiene Francisco, Freddy? ¿Cómo qué? ¿30 tiene Francisco ya? Como 31, puede ser, puede revisar, puede buscarlo. Sí, 31. Bueno, puede ser que ya el modelo de vida de Francisco ya quiera ir por otro lado, ¿te parece? Sí, pero no me preocupa que se marche de Europa. Sí, sí, claro. Bueno, uno siempre quiere que esté en Europa. Claro, yo quiero, con todo respeto, no me gusta mucho cuando se van a las ligas de las del frío, ¿verdad? De los países, estos escandinavos y demás, porque creo que en realidad, y te voy a decir una cosa, Diego, por ejemplo, entre la liga de, no sé, Suecia, Escocia, Dinamarca, bueno, pongámoslo más de Dinamarca y demás, con respecto a México, ¿cómo lo ves? Hay una gran diferencia, mejor de estas ligas europeas. Yo creo que sí. Sí, son mejores. Sí, son mejores. Pero el problema principal de Calvo es al equipo en el que va. Yo siento que la Liga Mexicana es muy competitiva, ¿verdad? Pero espérate, no te entendí, Freddy. ¿Es mejor cuál liga? ¿Mejor la Liga Mexicana o son mejores esas ligas? No, yo creo que son mejores las europeas. Ah, okay. Las ligas escandinavas son mejores, me parece a mí. Lo que pasa es que México la tenemos más cerca y vemos esa competencia, quizás la tenemos un poco más al tacto, ¿verdad? El problema con Francisco Calvo, yo creo que es el hecho de que se vaya al equipo de Juárez. Porque si decimos que va a jugar con el Tigres, que va a jugar con Pumas, yo creo que es otra cosa, ¿verdad? Porque los equipos son aún más fuertes y la competencia que hay en ellos es inmensa, es incomparable con lo que va a toparse en Juárez, que va a ser titular indiscutible. Un equipo que, como decía Diego, recoge los desechos de los más grandes. El claro ejemplo es lo de Talavera, que con 40 años es titular en el equipo. Pero te pregunto, entiendo, digamos, partamos de que la liga turca es mejor que la liga mexicana. Eso fue lo que dijiste, ¿no? Sí. Ok. Y en el equipo donde estaba Francisco, ¿era de los más grandes? Digamos, ¿de los 5 mejores de la liga turca? Entonces, bueno, por eso es que deberíamos como hacer una comparación para... Pero si usted se va del Konyaspor a Monterrey, por ejemplo, yo le digo, este cambio, también la diferencia entre las ligas nórdicas y la Liga MX es que las ligas nórdicas son mucho de proyección y mucho de crear jugador para venderlo luego a Inglaterra, a Alemania, sí, sí. ¿Verdad? Son México, ligas intermedias. Correcto, como el trampolín. México es un lugar donde llegas a hacer carrera, pero ya en un momento como de tu carrera, digamos que avanzado, porque si no estás joven para venderte, tienes que ir a hacer una consolidación de carrera. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Freddy, es que si te vas del Konyaspor, tenés que ir a un equipo, digamos, la lógica es, te vas a un equipo, no sé, si pasas de Turquía a México es Tigres, Cruz Azul, sí, un equipo mejor. Los que tienen plata, no quiero decir que Juárez no la tenga, pero por lo menos que compiten. Pero es que Juárez es un equipo que de verdad es como, hey, no sé, si el descenso existiera, estaría ahí siempre, ¿me entiendes? Okay. En días pasados se rumoraba que Juárez estaba interesado en volver a tener a Carlos Salcedo en sus filas, pero no se habría llegado a un acuerdo con Cruz Azul para su traspaso y decidieron mudar hacia nuevos horizontes. Es por eso que terminaron optando por el mercado europeo y firmaron a Calvo por 4 temporadas. En el último campeonato en México finalizó en el puesto 15 con 18 puntos en 17 partidos. A tan solo 3 del último lugar, que fue Necaxa. Eso es un claro ejemplo de a qué juego, en qué compite el equipo de Juárez. Promedio un punto por partido. Más o menos. Es una dueña. El equipo no tiene una dueña, la de Juárez FC. Y ha tratado de comprar jugadores, digamos, lo que Chivas o América o Pumas desecha lo llevan, pero no pega, porque sobre todo está en un lugar que no le gusta vivir al mexicano, que es Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Es un lugar muy conflictivo. No le gusta mucho viajar hacia la frontera. Bueno, yo creo que ya es oficial, ¿verdad? El Paso. O sea, ya... No ha sido oficializado por el equipo, pero Fabrizio Romano, que es el periodista que se encarga de sacar todas las el tema de los detalles de contrato y demás, ya lo publicó, que son por 2 años, porque es por 2 años el contrato de Calvo Juárez. Sí.
Yo he estado tratando de conversar con Francisco, pero no he podido. Nos ha costado también llegar a la Liga MX. O sea, no ha sido fácil en los últimos años, a excepción de lo de Joel. Pero claro, el cartel que tenía Joel para llegar a donde llegó, porque también llegó un equipo bueno, el León, ¿verdad? Y a Rayados. Y a Rayados de Monterrey. O sea, no es fácil llegar ahí. Pero yo creo que ha costado bastante. Ese será otro tema. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar al fútbol mexicano? Yo creo que hay mucho futbolista nuestro que perfectamente puede jugar en la Liga Mexicana, pero no sé qué ha pasado con respecto a eso. Sin embargo, yo le pondría que en las últimas dos décadas, ¿qué sé yo?